días, bienvenidos a DGES TV, TV Aprendiendo. El día de hoy vamos a darle un poquito de sabor a este Día Internacional de la Mujer, por supuesto. Una gran felicitación a todas esas mujeres comprometidas que se esfuerzan día con día para ser, pues, alguien más para tener ese valor. Por supuesto, un gran beso a todas ellas, madres de familia, profesionistas, estudiantes, todas aquellas mujeres que de verdad tenemos el gran esfuerzo para poder estar, sobre todo, pues en estos tiempos tan difíciles, ¿verdad?, para estar de pie. Y claro que sí, un abrazo y un aplauso para todas las chicas de la producción de DGES TV. Muchas felicidades, chicas. Qué padre que están con nosotros. Y bueno, ahora sí, como les decía al principio, vamos a darle saborcito a este día con los percucuentos cubanos y el grupo Habana en México. Están aquí en DGES TV, TV Aprendiendo. En el oriente de Cuba, un sacerdote, un buen día, requirió de un cuadro nuevo de la Virgen para su iglesia, dado que el cuadro que tenía en la iglesia ya estaba muy viejo. Así que buscó a un pintor, y cuando lo encontró le dijo: necesito que me pintes un cuadro con la imagen de la Virgen, pues dentro de 20 días se llevará a cabo la celebración que hacemos en su honor. Tómate 100 monedas de aquí y píntamelo cuanto antes. ¡Me urge! ¡Cuanto antes! El pintor aceptó, así que tomó las 100 monedas. Pero debido a que era un verdadero irresponsable, no pintó absolutamente nada, y todo el dinero lo ocupó en emborracharse a diario. 3 días antes de la celebración, el sacerdote regresó al taller del pintor y le dijo: nada, pues aquí me tienes. Vengo a ver el cuadro, supongo que ya lo concluiste, o al menos estás por terminarlo, ¿verdad? El pintor, ebrio, le respondió: mire, curita, usted debe tener la impresión de que el cuadro que pinté es un cuadro común y corriente, ¿verdad? Pues se equivoca. Es un cuadro único, sagrado, bendito y, por si fuera poco, milagroso. Por eso solo lo podrá ver hasta el mero día de la fiesta. Yo mismo me encargaré de llevárselo. Usted no se ocupe. Así que el sacerdote regresó a su templo y se llegó el día de la fiesta. Ante la expectación de todos, el pintor llegó con el cuadro en una mano cubierto con un paño blanco y en la otra, la botella de licor. Así que vendió el cuadro y antes de descubrirlo se dirigió a todos diciendo: a ver todos, pónganme atención. Ese muchacho que está ahí en la computadora y está del sonido, pongan atención y quítese eso de los oídos, porque no repito. El de traje, también, ponga atención. El cuadro que pinté es un cuadro único, sagrado, bendito, y por si fuera poco, ya se me olvidó, no me incomodo, milagroso. Por eso solo lo podrá ver aquel o aquella que haya nacido de una mujer pulcra y moralmente buena. Aquel que haya nacido de una cualquiera no podrá ver mi cuadro. Espero haber sido claro, por eso les dije que pusieran atención. Y sin decir nada más, inmediatamente descubrió el cuadro. Y a pesar de que este se encontraba completamente vacío, en blanco, la gente comenzó a decir: ¡pero qué bonito cuadro! Es el cuadro más hermoso de la Virgen que existe en toda la región. Este sí que es un buen pintor. El sacerdote, que no lograba ver nada en el cuadro vacío, en blanco, sin pintar, acudió a un rincón de la iglesia y se dijo: ¿acaso yo seré el único hijo de una cualquiera que no logró ver nada en este cuadro? A pesar de que el cuadro se encontraba vacío, sin pintar, nunca nadie le reclamó nada al pintor, y por el contrario, el cuadro milagroso se hizo tan famoso que pronto requirieron el mismo pintor para realizar cuadros similares y venderlos en cada una de las iglesias de los poblados vecinos. En Cuba existe una entrañable y verdadera tradición musical.
son precursores de muchos ritmos, de muchos géneros. A ellos se atribuye en gran medida la carga rítmica que existe en todo el continente y misma que se ha propagado por todo el mundo. En las primeras décadas del siglo XX, Cuba fue uno de los destinos más visitados por los turistas norteamericanos y europeos. Esto, desde luego, les pudo nutrir de un acervo que encontraba fuera de sus límites. A través de ello surgieron nuevos géneros, como la guajira, el cha, el mambo, el son, la rumba, el latin jazz, entre otros. Con el paso de tiempo, uno en particular se fue nutriendo de ello, que fue el son. Se fue constituyendo de diversos elementos, convirtiendo a un ser híbrido. Es decir, estaba constituido por elementos de diversas partes del mundo. Entre ellos podríamos encontrar primero que nada al tres, que es el que le da particularidad a este ritmo y que fue generado justamente en la isla, al unísono de las claves y el güiro. Por otro lado, encontramos el caso de la guitarra y las letras, que tienen características árabes. Así que, por ello, podemos pensar que el mundo está inmiscuido en su música. Hay que tomar en cuenta que también tiene otros elementos, como los africanos a través de las percusiones o el marimbolo. Encontramos también, dentro de estas características, la influencia de otros instrumentos que se han ido aunando paulatinamente. Por ello, es importante tomar en cuenta que la misma lírica se ha nutrido a través de esto. Y después de la Revolución Cubana, en el año 59, del siglo XX, esto desde luego se fue bifurcando, creando dos polos. Uno en el que se encontraba en el extranjero, fundamentalmente en los Estados Unidos, los cubanos que se encontraban exiliados en aquel lugar, y por otro lado los que seguían haciendo música dentro de Cuba. Matanzas, Cuba. Un negro se aventó un gran borlote y una gran tripulca con su esposa, y todo a causa de su sofá preferido. Ella decidió demandarlo y por ello lo aprendieron y quedó preso, pero esto parecía no causarle preocupación alguna, pues logró convencer a las autoridades del penal de conservar su preciado sofá. Déjame el sofá, mi nena, que yo quiero descansar. Déjame el sofá, mi nena, que yo quiero descansar. Conservaba con integridad el sofá. En una ocasión, me tocó compartir la celda con dos presos más. Uno de ellos era un inmigrante chino que, sentado en el codo del sofá, recargó la espalda en el muro. Así que de inmediato se levantó. Al sentirlo extraño, comenzó a raspar en él. Sin tratarse de que se desmoronaba fácilmente, continuó cavando. Los dos compañeros, al verlo, le ayudaron y se esmeraron en ello toda la noche. Por la mañana salieron del agujero y lo taparon con el preciado. Déjame el sofá, mi nena, que yo quiero descansar. Déjame el sofá, mi nena, que yo quiero descansar. Continuaron trabajando noche a noche sin descanso, hasta que cavaron un túnel profundo y muy largo, que lo llevó hasta un lugar desconocido que parecía el sitio perfecto para la huida. Limitándolo, se encontraba un tapanco de madera muy ruidoso. Y en la parte superior, un centinela que celoso resguardaba su posición. Así que decidieron regresar
y planearon la huida para la madrugada siguiente. Mientras tanto, cubrieron el boquete con el preciado sofá. Están de sofá, minera que yo quiero descansar. Déjame el sofá, minera que yo quiero descansar. La madrugada siguiente salieron a gatas por el túnel. El hombre que iba al frente volvió a ver a sus compañeros y le regaló la última sonrisa. Dio un profundo respiro y atravesó el tapanco muy ruidoso. ¿Quién anda ahí? ¡Identifíquese de inmediato! Inquirió el centinela. ¡Identifíquese cuanto antes! ¡Ah! ¡Un gato! Y escapó. El hombre que le seguía tomó la delantera y al darse cuenta de que el método había funcionado a la perfección, se tomó un hondo respiro y atravesó por el ruidoso tapanco. ¿Quién anda ahí? ¡Identifíquese de inmediato o disparo! ¡Cuanto antes o disparo! ¡Ah! ¡Otra vez el gato! Y logró escapar. Por último, el inmigrante chino, pensando que todo sería muy fácil, ni siquiera se tomó un fuerte respiro. Respiró con naturalidad, ya se concebía en el exterior, e incluso había hecho planes cuando estuviera afuera. Así que, despreocupado, atravesó por el ruidoso tapanco. ¡Yo no lo oí! ¡Identifíquese de inmediato! ¡O en esta ocasión disparo! ¡Es en serio! ¡Disparo! El inmigrante chino se puso extremadamente nervioso y dijo: ¡Gato! Y ahí fue capturado. Es que no basta con hacer lo que hacen los demás para obtener éxito, sino que hay que tener de sentido común y algo, al menos algo, de creatividad. Déjame el sofá, minera que yo quiero descansar. Déjame el sofá, minera que yo quiero descansar. Me paso todito el día teniendo que trabajar. Y cuando llego a la casa, me encuentro siempre sentado. Déjame el sofá, minera que yo quiero descansar. Déjame el sofá, minera que yo quiero descansar. Tú eres muy caprichosa, a tu cuerpo descansar. Aunque tengas cuatro sillas, te antojas de mi sofá. Déjame el sofá, minera que yo quiero descansar. Déjame el sofá, minera que yo quiero descansar. Como tú sigas así, nos vamos a separar. La culpa no es de ti, la culpa es del sofá. Mira que estoy muy cansado, mira que estoy desbaratado, pero como he trabajado, mira que estoy muy cansado.
estoy muy cansado. Mira que estoy desbaratado. Pero como he trabajado. Mira que estoy muy cansado.
ya hasta pues escuchó de una gran cantidad de músicos que se presentaban en cada esquina, de muy diversa clase y calidad. Así que no decidió no quedarse con las ganas y acudió al lugar. De pronto, sintió que se orinaba, andaba que se reventaba, pero no sabía dónde hacerlo y le daba una pena preguntar. Así que regresó a su pueblo y cuando un amigo lo vio, le preguntó: bueno, ¿y qué pasó, mi amigo? ¿Cómo está La Habana, pues? La Habana, ni me pregunten. La Habana muy mal. ¿Cómo que muy mal? Pues a ver, explícame de qué se trata. Sí, sí, imagínate, que te dan ganas de orinar y no hay ni dónde lo haga. No, 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 La Habana está muy mal. Mire, mire, mi amigo, es que en verdad, si lo que usted pretende es satisfacer sus necesidades, es importante que a la ocasión en que vuelva a La Habana, se acerque usted a un policía y le pregunte dónde se halla el servicio. Entonces él inmediatamente le dirá dónde se encuentra, ya lo verá usted. Así que el guajiro regresó a La Habana y en la madrugada del día siguiente sintió unas ganas increíbles de orinar, que ya andaba que se reventaba. Entonces recordó la recomendación del amigo y buscó a un policía. Este se encontró ya controlando el baño. Perdone, 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 oficial. Estoy buscando un servicio que ando que ya me reviento. El oficial le respondió: bueno, pues mire, muy sencillo, mi amigo. Ahí donde ve la muchacha esta de la cámara, ¿la ve usted? Ustedes no la ven, pero ustedes sí la ven. La muchacha esta de la cámara, la cámara, la que viene de café, ¿la ven ustedes? Que trae un atuendo acá como oriental. Medio extraño. Ahí, a la vuelta, ahí está la puerta. Ese es el servicio, toque usted, eso es todo. Así que el guajiro se puso en camino. Y a pesar de las indicaciones tan precisas que le dio el policía, tocó en la puerta equivocada. Así que salió a recibirlo una mujer todavía adormilada a las 5 de la madrugada. Con un jarrón en la mano, se lo entregó. El guajiro lo llenó. Y se lo entregó a la mujer, quien todavía adormilada lo recibió, aún caliente. Le dio una peseta y cerró la puerta. El guajiro regresó a su pueblo. Y cuando el amigo lo encontró de nueva cuenta, le dijo: oiga, le preguntó. Oiga, mi amigo, ¿y qué pasó? ¿Cómo estuvo ahora La Habana? Coménteme, coménteme de aquello. Pues nada, nada, amigo mío. Verá usted que La Habana ha cambiado mucho. Fíjese que cuando le dan ganas de orinar, usted va y toca una puerta, le abren, le dan un jarrón, usted lo llena y todavía le pagan una peseta. Amigo, La Habana ha cambiado mucho. Mucha cambiada. Yo quiero saber de dónde son los cantantes, que los encuentro galantes y los quiero conocer. Los más fascinantes que me las quiero aprender.
quiero saber de dónde son los cantantes. Que los encuentro galantes y los quiero conocer con sus trompas fascinantes. Que las quiero aprender de dónde serán. Serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana. Son de La Loma, cantan en llano. Tú eras, mamá, ellos son de La Loma. Mamá, ellos cantan en llano. Mamá, ellos son de La Loma. Mira, mamá, ellos cantan en llano. Ay, mamá, ellos son de La Loma. ¡Báilale, guajiro! Muy bonita, vemos que los ánimos están muy, muy encendidos. Vamos a tocarles un clásico ya de la música cubana, esto que se llama El Cuarto de Tula, para todos ustedes. En el barrio la cachimba se ha formado la corredera. En el barrio la cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? En el barrio la cachimba se ha formado.
lo que tú la quieres, señor, es que alguien le apague su fuego. El cuarto de tu vida, que cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. ¿Qué? Para el coro final, señoras y señores, que nos ayuden con esto que dice más o menos así. Casado, se enamoró de otra mujer y un buen día decidió comentárselo todo, pero pretendía que ella apareciese como la culpable de dicha separación, así que creó toda clase de ardides, pero ninguno le funcionaba. En una ocasión incluso entró al fango, de inmediato ingresó a su casa y se sacudió los pies en el piso, luego subió al sillón. Pero se sorprendió demasiado al darse cuenta que su esposa lo seguía, limpiando todo sin decir absolutamente nada. El día que no me quieras, me lo dice rapidito. El día que no me quieras, me lo dice rapidito. Así que pensó que realmente sería difícil. Por ello, acudió a la parte superior de una montaña y recaudó la mayor parte de la leña que pudo, de la peor, con muchas espinas y muy sucia. La llevó a la casa y comenzó a esparcirla por todas partes. Pero se sorprendió demasiado al darse cuenta que su esposa nuevamente lo seguía, recogiendo la leña, quitándole las espinas y organizándola debidamente, sin decir absolutamente nada. El día que no me quiera, me lo dice rapidito. El día que no me quiera, me lo dice rapidito. Pensando que no habría otra solución, se desanimó demasiado. Sin embargo, prontamente recordó que tenía un burro en la contraparte de la casa, así que acudió por él, se montó en el animal y decidió ingresar a la casa montado en él. Pero cuando estaba a punto de atravesar la entrada, el animal dio reparos y estuvo a punto de tirarlo. Él, sin otra solución, empujó al burro de las nalgas, pero no logró moverlo ni siquiera un centímetro. Así que decidió tomar un descanso, una fuerte bocanada de aire, y aplicando toda su fuerza, volvió a empujar al animal de las nalgas hacia el interior de la casa. Pero de pronto sintió que en efecto el animal se movía hacia el interior. Así que, sorprendido por el peso de aquel, volteó hacia las nalgas del animal y se sorprendió demasiado al darse cuenta de que su esposa
jalaba al burro de las crines hacia el interior de la casa y le dijo: ¿pero qué estás haciendo? ¿Cómo que qué estoy haciendo? Pues ayudándote. ¿Ayudándome, mujer? ¿Pero no te das cuenta? Intento meter un burro a la casa. ¡Un burro a la casa! Pero no puedes hacerlo solo, ¿no? Por eso te estoy ayudando. Cuando el hombre se dio cuenta que su mujer era excepcional, decidió olvidarse de la otra mujer y dedicarse de lleno a ella. Es que solemos buscar el amor en otra belleza y no la belleza en el amor que ya tenemos. El día que no me quiera, me lo dice rapidito. El día que no me quiera, me lo dice rapidito. Porque no quiero tener la cabeza de sanitario. Ay, sabroso. Ay, sabroso. Ay, sabroso. La franqueza vale mucho y la mentira muy poco. La franqueza vale mucho y la mentira muy poco. Si coges un mal camino, este hombre se vuelve loco. Ay, sabroso. Ay, sabroso. Ay, sabroso. Más vale mi cariñito que olvide que todo es foto. Más vale mi cariñito que olvide que todo es foto. Y cuando estemos bailando, tú me digas que es sabroso. Ay, sabroso. De Habana en México, nos dio muchísimo gusto tenerlos, pero por supuesto, Manuel, acompáñame por favor, para darles otro fuerte aplauso a esos chicos que nos trajeron pues muchísima alegría el día de hoy, nos pusieron a bailar, ¿qué tal aquí en el estudio bailamos? Pues muchas gracias chicos por acompañarnos, pero antes pues quisiéramos agradecer por supuesto a todas las técnicas que están conectadas, a la técnica 7, 30, 37, 32, 58, técnica 116, 11, 21, 25, 40, 43, 51, 55, 60, 67, 73, 86, 91, la 97, la 104, 64, 69, 75, 88, 98, 111, técnica 62, técnica 33, técnica 92, 115, la técnica 10, la 29, la 105, la 17, la 9 y todas las demás que están conectadas en nuestro chat, muchísimas, muchísimas gracias. Por supuesto tenemos comentarios. La técnica 69 nos dice, la música cubana es muy alegre y los artistas invitados del día de hoy también. Muchísimas gracias por compartirnos tanta felicidad, tanta alegría. Por acá tenemos la técnica 32. Ay, nos piden, ¿tendrá una canción para la mujer? ¿Qué tal? Claro. Algún temita de amor, sobre todo, ¿no? Ya sabe que todo lo que tiene que ver con la mujer tiene que ver con el amor también, ¿no? ¿Qué tal? Algo así tocaremos. Perfecto, bueno, también la técnica 33 nos manda sus felicitaciones. La técnica 69, ah, ok, esa es pregunta para Manuel, ok. Dice, la primera historia que contaste tiene, más bien, dice, ¿es una historia parecida al traje del emperador?
Bueno, recuerden que ya lo habíamos comentado alguna vez en otros programas. Probablemente no vieron el otro programa y eso tiene que ver. Necesitamos saber el nombre de esa persona que no vio el programa anterior. Porque en el programa anterior dijimos que, en efecto, tal como lo mencionan, hay muchas similitudes entre una y otra historia. Desde luego, tomamos en cuenta que son generadas por humanos y vivimos cosas muy similares, situaciones muy similares, y entonces estas nos llevan, desde luego, a repetir de alguna manera historias, a veces incluso casi gemelas. Llegan a existir historias, por ejemplo, yo he contado historias de... Aquí conté alguna vez una de muertos y conté otra de Somalia, que son exactamente iguales y están datadas en diferentes fechas. Probablemente se me ocurrió que se le ocurrió, valga la redundancia, a los autores, o que comúnmente son de la oralitura, a varias personas que las fueron modificando a través de sus experiencias con el paso del tiempo, y estas fueron cobrando una apariencia similar. Entonces esto suele ser igual, como cuando ustedes escuchan un acorde similar en una pieza o algo por el estilo, dicen, esta es la pieza tal, probablemente incluso los autores no hayan escuchado dicha pieza, y sin embargo tiene una gran similitud. Bueno, esto llega a suceder, probablemente sí la tenga. Ok, pues ya lo tienen, las dudas, por supuesto todas las dudas que tengan en nuestro chat serán aquí resueltas, y más que nada, bueno, Técnico 84, clap, 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 aplausos, 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 por favor, para estos chicos. También que tocan, ¿verdad? Super padre. Tenga 32, saludos al grupo Habana en México. Y la 73 nos dice, el uso de la música en la narración la hace muy, muy atractiva. Ojalá que las clases en un futuro fueran así. Sí, de verdad, si en mis tiempos hubiera sido así, ¿qué tal, Sería así como... ¡Ay, sabroso! Sería sabroso. ¡Ah, claro! ¡Sabroso! ¿Qué? A clase, entrarían los profesores, ya estando ahí los alumnos, y todo, tanto profesores como alumnos, todos dirían antes de iniciar la clase, sabroso, ¿no? Y al finalizar la clase, sabroso también. Un gran consejo, a ver si lo tomamos en cuenta, ¿verdad? Ok, Técnica 42, gracias por las canciones, y dice, de parte de todas las escuelas secundarias técnicas que nos están viendo, muchas felicidades a DGES-TV por traer invitados tan fabulosos. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por estar al pendiente de esas transmisiones, por tenernos en cuenta, por quedarse ese ratito a disfrutar de nuestra programación. Y bueno, por supuesto tenemos preguntas para Habana en México. Ok, chicos, ¿cómo fue que iniciaron con este grupo? Platíquenos un poquito. Bueno, el grupo en realidad, nosotros somos una agrupación bien joven, tenemos conformados un par de años, más o menos. Sin embargo, pues... de alguna manera nosotros ya anteriormente nos hemos dedicado a la música, tenemos pues ya una trayectoria, algunos más, mucho más amplia, en el caso de Raúl, que es el percusionista, lleva más de 20 años tocando, otros elementos son más jóvenes, como Heriberto, que lo tenemos a la izquierda, él se ha caracterizado por tocar mucho la guitarra, le gusta mucho el rock también, además del son. Iván, él también es un gran conocedor e intérprete de la música popular. Entonces hace 2 años aproximadamente, pues nos juntamos así por azares de la vida y del destino. Yo me compré unas tumbadoras y de ahí le empecé a pegar. Él escuchó que yo hacía un poco de ruido y me dijo, oye, pues estaría bueno que hiciéramos algo en conjunto. Y a partir de ahí, pues todos con nuestras inquietudes de la música y nuestro gusto por la música afrolatina, pues la quisimos vertir en un crisol y ver qué salía en ese experimento, ¿no? ¿Y el resultado? Bueno, ¿qué tal? ¿Por acá experiencias? Pues bastantes con el grupo, fiestas privadas, presentaciones en delegaciones, entonces han sido variadas de todo tipo, desde jitomatazos, huevazos. Una vez la intervención de la policía. ¿En serio la policía? Dijo, estos ruidosos, ¿no? Estados ebrios, y de inconsciencia nos han llevado a muchas experiencias divertidas. Okay. Y pues bueno. Chicos, ustedes no lo hagan, por favor. A ver, por acá, más experiencias del más joven del grupo, a ver. Experiencias, la experiencia que a mí me deja el grupo o... Y a ver, tu experiencia al estar en este grupo. Ah, pues como dicen, no es un crisol de experiencia, ¿no? De todo pasa aquí. Negras, blancas y de todo. Muy bien. Bueno... pues qué padre. Oigan, yo tengo una duda, ¿de dónde, o sea, cuál es la influencia que tienen? ¿Artistas, compositores? ¿Quiénes son las personas que dices, ay, es que yo quisiera tocar como él, o es que me gusta su música y yo trato, no de imitarla, sino de aprender de ese artista, a ver, ¿como quién? Bueno, para responder esa pregunta yo propongo que cada quien diga sus influencias rápidamente y su artista favorito. Ok, influencias y artista favorito. Influencias, pues los
cantautores, los Andrés Calamaro, un rockero mexicano, Rodrigo González. Digo, nada que ver con el son, pero me gusta el son porque es una música de raíz que se siente. No es una cuestión nada más de gusto, es una cuestión de sentirla. Entonces, esa es mi influencia, son más que nada, son cantautores. Porque como yo toco la guitarra y canto, pues mi influencia es esa. Pero mi gusto por el son viene de eso, de sentirlo. Muy bien, sentir la música, ¿qué tal, eh? ¿O por acá? Bueno, pues yo cuando era un poco más joven, todavía lo soy, ¿no? Pero todavía más joven, yo anduve tocando en una banda de ska, anduvimos tocando en algunas partes de Centroamérica. Bueno, la onda fue de que cuando nos presentábamos, en todos los lugares que nos presentábamos, siempre, la mayoría de las veces después de que tocábamos nosotros, siempre tocaba un grupo de salsa, de son, de rumba, de baile, ¿no? Entonces yo, saliendo del país, me di cuenta que bueno, lo que encantaba en todo el mundo, pues era esto, ¿no? Entonces, bueno, principalmente en mí fue la principal atracción, ¿no? O sea, yo dije, ¿qué tiene esta música que encanta a todo el mundo, no? ¿Qué tiene? Entonces, bueno, me metí, me interesó la música de Compay Segundo, me interesó la música de El Buenavista Social Club, que principalmente son, pues, si no los mayores exponentes, son de los más reconocidos exponentes cubanos, ¿no? De los más conocidos, ¿no? De ahí tengo algunas influencias personales como Silvio Rodríguez, como Calamaro también, un poquito de Francisco Barrios, El Mastuerzo, Real de 14, todas las bandas mexicanas, ¿no? Pero ahora lo que yo ando como que pretendiendo es hacer como que el son en México, ¿no? O sea, la manera de hacer un son en México, ¿no? Entonces, pues, esto más que, yo creo que más que un grupo, pues yo creo que al igual podría marcar hasta una generación entre nuevos chavos que al igual nunca han visto un 3, ¿no? Que al igual nos subimos a un camión y muchos muchachos me preguntan, oye, ¿qué es esa guitarra? Y digo, no es una guitarra, es un 3, ¿no? Entonces de ahí dicen, no, pues, me voy a hacer uno, ¿no? Entonces, poco a poquito empiezan a hacer una corriente en las calles, ¿no? Y eso a través de los años se convierte después en una cultura totalmente, ¿no? Claro que sí. Influir también ustedes en las demás personas, yo creo que es un acto bastante padre. Por acá, a ver, ¿qué tal? ¿Qué más? Bueno, pues yo afortunadamente tuve una influencia bien variada. En casa, pues soy casi el último de una familia numerosa, entonces tengo hermanos más grandes que a todos les gustaba la música. Tuve la fortuna de tener un hermano trovador y un hermano rockero, entonces tenía ahí como que una mezcla de muchas cosas. A mi papá, que le gusta la música ranchera, el mambo, el danzón y todas esas influencias musicales de la época de oro. Yo considero que la música es el lenguaje universal, no son ni las matemáticas, ni mucho menos el inglés, con todo el respeto que merece el idioma de Shakespeare. Yo creo que el idioma universal es la música, ¿no? Y yo creo que toda la música que está hecha con corazón, ya sea un heavy, sea un tango, sea un buen son, sea una buena salsa, sea lo que sea, es algo que el alma inmediatamente lo identifica y lo asimila, ¿no? Entonces, pues así de mis artistas representativos, pues me gusta mucho la música española, me gusta mucho Joaquín Sabina, me gusta todo el pop español y todo el jazz, toda la música afrolatina. Iván rescató algo muy importante hace un momento, y es el hecho de influenciar a nuestros jóvenes. Esto va porque ellos son, pues, el futuro de nuestro país. Nosotros nos hemos propuesto de una manera quizá no tan pedagógica ni tan profesional influirlos, pero dentro de la medida de lo posible, pues tratamos de rescatar ese mensaje de que los chicos expandan sus horizontes y asimilen esta música, que es bastante rica. Yo les quiero decir a nuestros jóvenes que nos ven, pues que estudien, ellos son el futuro de nuestro país. Y además estamos muy gustosos también de estar acá, porque exceptuando a Raúl, todos nosotros nos formamos en una escuela secundaria técnica, entonces somos técnicos también nosotros. ¡Qué bien, eh! Para que vean, chicos, ¿no? Que en las secundarias técnicas tenemos gente de calidad, gente que de verdad sale adelante. Y vean, claro ejemplo, en la música, por supuesto. Y ve por acá, el último comentario sobre esas influencias. Muy variadas, demasiado variadas, desde
Kiss, Judas Priest, Iron Maiden, hasta Hombres G, Escape, todo el metal, todo el pop ochentero, y pues también algo de Rubén Blades, de Willy Colón, de toda la música que digamos, hasta de la música que menos me gusta como Luis Miguel o Pandora, es uno influenciado, y sin querer a veces también sale eso, tristemente, pero bueno. Bueno, en gusto se rompen géneros, ¿verdad? Y bueno, ya para despedirnos, rápidamente nos presentamos. Yo sé que debimos haberlo hecho al principio, pero ok, no, entonces, nombres y qué instrumentos tocan, ¿de acuerdo? A ver, por acá. Me llamo, ¿completo mi nombre? Heriberto Arroyo Méndez y toco la guitarra y intento usar mi voz. Ok, por acá. Yo soy Luisima Moctezuma, yo toco el tres cubano y los coros, me encargo de los coros. Ok, de este lado. Noé Pérez Vargas, yo toco básicamente las tumbadoras y el bongó, hago también los coros, a veces un poquito de timbal y lo que se tenga que hacer para estar en el escenario. Muy bien, a ver, de este lado. Raúl Rodales, percusiones principalmente y soy el que cargo. Hoy me trajeron tocando, pero usualmente soy el que cargo. Ok, él es el que se encarga de traer el equipo. Perfecto, bueno chicos, ¿dónde podemos localizarlos para nuestras fiestas? A ver, por acá, Manuel. Sí, Manuel. ¿Por qué te escondes de la cámara? Yo soy nuevo, pero... ¿qué digo? Pues, ¿quién eres? Más bien, no es que toco, es que me toca decir. Sí, ¿qué te toca decir? ¿Qué me toca decir? Espérame, ¿a qué atraía? ¿Qué okay. Me toca decir? El manager, ¿verdad? Okay. Chicos, ¿dónde podemos localizarlos? Claro, sí, tenemos un contacto, tenemos este par de números, el 5649-9560. Y el 55-17-29-2905, nos pueden escribir al correo electrónico nara-narayana, esto se escribe con Y, repito, nara-narayana@hotmail.com, ahí nos pueden enviar pues sus comentarios, dudas, pedradas, sugerencias, lo que a ustedes se les ocurra nos lo pueden enviar ahí o directamente a los números que acabamos de proporcionar. Pues muchísimas gracias. Manuel, ¿vas a hacer un comentario? Bueno, como siempre, agradecer, desde luego, también la apropiada presentación. Muchas gracias también. Y agradecer, por supuesto, a los compañeros que hoy nos acompañaron, al grupo La Habana en México. Nosotros siempre destacamos un factor importante. Recuerden que pues el programa va dirigido para todo público, pero en particular para los chicos. Y bueno, como ustedes pueden notar, lo hemos presentado en diversos programas, planteamientos totalmente distintos en esta ocasión, que para a mí me encanta el son. Y bueno, esto lo comparto en gran medida con ellos. A mí me han preguntado mi influencia, pero a mí me influenciaron ellos. Entonces, apenas ayer los conocí, pero me influenciaron rápido. Bueno, lo cierto es que trabajando, lo que nosotros proponemos a este respecto, es que trabajando, realmente disciplinándonos a este respecto, podemos hacer lo que nos disponemos. De un momento a otro tocamos un punto, después nos vamos a otro punto, y eso no quiere decir como consecuencia que no nos concentremos, sino que debemos de tener definido qué es lo que queremos a un plazo determinado, como sucede en las clases, como sucede en dado momento con una asignatura determinada, y esto es lo que nosotros les proponemos, que esto que pueden observar ustedes también lo pueden hacer, organizándose. Muchas gracias. Ok, ahí lo tienen chicos, muy buenas palabras. Y bueno, no nos queda más que despedirnos, ¿verdad? Muchísimas felicidades a todas las mujeres, una vez más, en este Día Internacional de la Mujer. Y muchas gracias, ¿ok? Pues vámonos, pásense a radio. Ahorita tenemos a la escuela Atequenus 79 en radio, www.ustream.tv/channel, con doble N, diagonal de gest, medio radio, para que nos escuchen. Les agradecemos una vez más a la banda aquí, Habana en México. Muchísimas gracias, chicos, por haber estado con nosotros. A Manuel, como siempre, es un honor tenerte. Y a todo el equipo. A todo el equipo de DGES TV, recuerden que DGES TV te ve aprendiendo. Hasta la próxima.